Muy buenas gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a ver las mejores animaciones de Brawl Stars. Veremos algunas que el mismo Brawl Stars ha publicado y sinceramente se la ha rifado con las animaciones, y también veremos algunas que fueron eliminadas. Y si alguna de estas te ha gustado, deja tu buen like y recuerda que estamos en un sorteo de 5 pases de batalla. Para participar, suscríbete al canal y vean los links que están abajo en la descripción de Instagram y Twitter. En verdad son 10 pases de batalla. Comenzamos con el video. Animación de la vida de los Brawlers. Es una animación eliminada, la cual nos mostraba la vida de los Brawlers. No sé por qué razón eliminaron esa animación. Sinceramente, se veía muy bien. Animación del Brawl Stars Championship. En esta animación podemos ver cosas interesantes durante la misma. Aparte se ve muy bien y es de las mejores que he visto. Y aparte para el Championship quedó muy bien. La animación del castillo de Brawl Stars, una temática interesante y podemos ver también varias cosas interesantes durante la misma, aparte que cuenta una historia buenarda. La animación de Brawling. Podemos ver varias historias de los Brawlers y skins que vimos desde hace tiempo. Y es que sinceramente está muy interesante. Yo creo sinceramente que está muy bien elaborado por lo que cuenta. Head of the line. Cut. That's great, Stu. Real spantangling stuff. Stu starred in 13 more films, but he never let the fame go to his head. Our next star was quite the catch. A real fish out of water. Our next star is less fishy, but smells even worse. Cut! Let's take it from the top. Cut!
Cut. That's a wrap. The only thing that sucked in that vampire film was Mr. P. What does the P even stand for? Piece of shit. Ah! Not again! Don't forget to join me next time. Until then, have a spookyful Brawloween! Ow! La animación de Piper. Es de las primeras animaciones GOT que vimos de Brawl Stars. La música, la animación, todo queda perfecto. Y aparte, cuando esta animación salió, amigo, la reventó. La canción de fondo es muy pegajosa. La animación de Brawl Stars, una de las mejores animaciones en 3D que hemos visto, y aparte es muy divertida, y en cuanto a la temática, quedó perfecto. Y ahora vamos con la primera, la que se lleva el puesto número 1. La animación de San Valentín que ha sacado Brawl Stars, sinceramente de las mejores, ya que vemos una animación en 3D perfecta y aparte tiene varios mensajes ocultos, pero pocos lo notamos. Y es como por así decirlo de estas primeras animaciones que vemos como que con este formato. Muy God, la verdad. Gracias por ver este video.